Comitán se enorgullece con el Premio Chiapas 2014 otorgado a Óscar Bonifaz, profesor, escritor y artista comiteco. Conocido a nivel internacional, cuenta sus aportes a la cultura. Se dice no merecedor de este reconocimiento. Todos decimos que no lo merecemos. En mi caso, sí es cierto, no lo merezco porque todo lo que he hecho en mi vida, lo que he hecho en toda mi vida es jugar. Jugar con las letras, jugar con el teatro, jugar con la danza, entretenerme ahí en el teatro de la ciudad haciendo cosas o fomentando cosas. Los juegos de la comunicación lo llevaron al principio de su historia de escritor. Yo empecé a escribir cuando yo no sabía escribir, te voy a explicar por qué. Yo dictaba y uno de mis hermanos copiaba lo que yo decía en plan de juego. Así es que propiamente yo no sabía escribir, pero yo ya trataba la manera de comunicarme con la gente diciendo cosas insípidas, pero eso fue un principio. Sus estudios en la Facultad de Letras de la UNAM y de Arte Dramático en el IMBA lograron resultados a lo largo de su vida. Tengo 21 libros escritos ya y algunos de ellos están traducidos ya al inglés o al francés, pero creo que también la palabra hablada, no escrita también, porque he dado conferencias por todas partes del mundo, lo mismo aquí que en España o Francia. Con un amplio currículum y estudios terminados en arte y cultura, ha recibido homenajes, libros y crónicas que narran su ardua labor por resaltar el municipio de Comitán. Con información de Grace Díaz, 10 Noticias.